Noches. Bienvenidos al Estudio Central de Canal 12, desde la hermosa ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina. Hoy tengo el gran gusto de recibir, en 12 notas, a Tito Agulla. Él es compositor, es guitarrista, es cantante. El blues es su lenguaje. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bienvenido a 12 notas. Gracias. Muy lindo el ambiente. ¿Sí? Muy lindo el ambiente. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muy lindo. ¿Viniste varias veces en realidad? Una vine. ¿Viniste una sola vez? Sí, una vez. ¿Y nos mirás a veces? Sí, más vale. Ah, bueno, muy bien. Lo que pasa es que yo también te vi tocando en pianoforte. Sí, estuve tocando así con... Entonces es como que te vi varias veces y a mí se me mezcla a veces lo que pasa allá y lo que pasa acá. ¿Y cómo va la vida de Tito? Todo bien, tranqui, tocando mucho. Empezando a grabar y bueno. ¡Qué gran noticia esa! Esta semana empezaste a grabar tu disco. Sí, empezamos a grabar. ¿Tu primer disco solo así? Sí. ¿Tu disco? ¿Cómo se va a llamar? No sé, todavía no tiene nombre. ¿No tiene nombre? No. Todavía no tiene nombre. Por ahí hay algunos nombres dando vueltas, sí. ¿Y pero... qué se te ocurre? ¿Se te ocurre tu nombre o se te ocurre como un nombre inspirado o algún nombre de alguna canción? Y no, capaz algún nombre, alguno de los temas, alguna frase de los temas. ¿Son todos tuyos? Son todos temas míos. Estoy grabando con la banda. ¿Cuál es la banda? La banda está Matute Ramírez en la batería, ajá, Adrián Ramírez en el bajo, son dos hermanos. Sí. Y también está Maxi Chávez en la armónica. Y bueno, con ellos estamos... Con ellos siempre estoy dando vuelta, tocando. Claro. Por ahí hago show con Maxi solo. ¿Y, ¿no? y es, digamos que el cuarteto es el que graba el disco o también tenés invitados? No. Puede que haya alguna participación especial, vamos a ver, eso depende. Claro, ¿cuántos temas tenés ya idea de cuántas canciones van a ser? Y van a ser 9 temas. 9 temas. Y bueno, y un bonus track, vamos a ver si se da también. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y todas canciones tuyas, todas? Todas son mías. ¿En qué te inspiras? ¿Qué es lo que te mueve o sobre qué tratan tus canciones? Son cosas cotidianas, distintos temas cotidianos, pero no es que por ahí a veces puedo llegar a cantar en primera persona, pero no es como que no es que sea yo tampoco, sino que son las canciones son sí, sí. como un darle un toque de arte, ¿viste? Algo. Entiendo. Por ahí uno dice, estas canciones son, claro, son, por ahí vos canto en primera persona o en tercera persona, pero son situaciones de otra persona. Claro, sí, no necesariamente es como lo que a vos te pasa, tus vivencias. Sí, hay algunas que son, pueden ser algo verídico, no necesariamente mío, otras que son ficciones, digamos. Claro, historias que se te ocurren, claro, como el que escribe no una novela, claro. Que no necesariamente es autobiográfico. Claro, por supuesto. Oscar Venegas. Oscarcito. Oscarcito, fue como el primero que te picó así el bichito de la música, te enseñó los acordes. Claro, este. sí. O sea, él fue cuando estabas yo... Estabas en tu adolescencia. Cuando decidí empezar a tocar, digamos, la guitarra, bueno, lo conocí a él, que estábamos en la escuela, en la secundaria. ¿Ah, sí, en secundaria? Y ¿a qué escuela ibas? En la Comercio 6. Mira vos. Ahí hice toda la secundaria. Y bueno, con Oscar ya él jugábamos al fútbol en Guaraní en esa época, ¿no? Ajá. Y él era, siempre fue, ya en esa época él tocaba muchos instrumentos, guitarra, teclado, tenía un gran oído hasta hoy en día.
Y bueno, él fue el primero que me tiró los primeros acordes, digamos. Claro. Y te gustó. Me mostró todos los acordes, qué sé yo, alguna escalita, qué sé yo, y ahí yo practicaba con él, qué sé yo. Después fui sacando cosas yo solo, ¿sabes? Pero él fue el que me dio los acordes. Siempre hace falta alguien, ¿no? El primero ese que te dice, ay, vos decís, qué bueno que está esto, ¿no? Sí, no sé si en todos los casos, pero bueno, en mi caso sí, creo que... Fue así. Y después tu abuelo que te regaló tu primera guitarra. Mi abuelo Julio, sí. Sí, mi primera guitarra eléctrica. Bueno, a eso voy, bueno, pero ajá. Es como que la eléctrica, claro, es la eléctrica el blues, fue... o sea... Sí, sí, bueno, no necesariamente el blues, por ahí es también de las dos guitarras, digamos. Claro. Acústica. Actualmente también toco mucho blues acústico, digamos, ¿sí? Country blues. Pero la guitarra fue la, distinta. Claro, fue la primera. No es la criolla común. No, no era la criolla, claro. Ya venía practicando con la criolla, tocando, y mi abuelo veía, así le gustaba la música. Él no era músico, pero tenía muchos amigos músicos que venían cada tanto a casa y bueno, yo medio que estaba empezando a ahorrar para comprar una guitarra, y él me dijo, tomá, anda a comprar una guitarra. ¡Qué sueño! Y me compré una Fame, una marca argentina, una... Ajá, conocida. Fame negra, sí. Y bueno, y con negra, ese... sí, bien, claro, noche. Con ese vine, enchufé ya en un equipo que tenía, no un equipo de guitarra, un equipo, un estéreo, digamos. Ah. Y ahí tocaba, ¿ves? Ahí ya, ¿qué ves? ¿Tocabas ahí, en ese momento? Ejemplo, una canción. El rock, tocaba rock and roll, así. ¿Qué te gustaba, Papo? ¿Qué? Papo, Ratones Paranoicos, los Rolling Stones. Cassettes, me imagino. ¿Cómo? Cassettes. Cassettes, escuchaba, sí, grababa mucho cassette. Tenía... cajas de cassette. Así. ¿Ah, después, sí? Con el tiempo fui perdiendo, ya se empezó a digitalizar todo. Claro. Fui perdiendo muchos cassettes, no me quedó prácticamente nada, pero tenía cajas de cassette, cinta, siempre grababa. ¿Siempre te gustó eso? Siempre me gustó. Después fuiste conociendo mucha gente en el camino, este camino de la música, ¿no? Tan lindo. Lo conociste a Gustavo Sánchez Hasse, que sí. Este médico que estuvo también acá en 12 Notas, que hace la Women Band. ¿Y con él compartís una banda? Sí, actualmente estamos en una banda, la Posada Jack Band, que es una banda de blues tradicional, bien de los años 20, ragtime también tocamos. Qué linda música que hacen, o sea, yo... Sí, bueno, y con Gustavo estoy aprendiendo mucho. ¿Ah, sí? Sí, constantemente aprendiendo con él, tocando, aprendiendo y... Y bueno, y aparte me abrió muchas puertas también, me invitó a ir a tocar el festival. Él tiene festival, muchos contactos. Hace, bueno, él organiza el festival de blues allá en Asunción. Asunción. Y...
esa avenida no me van a cambiar. No. Ya estoy llegando, el viaje llega a su fin. Vengo de muy lejos, de vuelta a mi ciudad. Lleno de problemas, problemas de verdad. Ya la tierra es roja y el verde abunda más. Abunda más. Abunda más. Para adelante, Tito. No, seguir tocando y bueno, recorrer la provincia y. ¿Y te encantaría ir al Mississippi? Sí, eso en un futuro también, claro. ¿Pero por qué tan lejano? Pues. No, o sea, el Mississippi es algo como. El que toca blues, obviamente. Claro, quiere recorrer y ir a algún momento a conocer Mississippi, Chicago, Memphis, recorrer Orleans, esa zona. No. ¿Eh? New Orleans, no. También, sí. Bien. Pero bueno, tampoco vamos a ir tan lejos. Primero habría que recorrer acá, ¿no? El país. Estaría bueno ir a tocar a Buenos Aires, Córdoba, así. Bueno, Paraguay fui mucho a tocar. En Asunción, ya varias veces. Fui a Villa Rica, al festival el año pasado. A Ciudad del Este también ya fuimos. Y vos organizás un festival acá en Posadas también. Sí, organizamos un festival. Contame de eso. Y el Posadas Blues Festival, que fueron 3 ediciones. ¿En dónde lo suelen hacer? Lo hicimos, la primera edición salió bueno, en un restaurante que era Manjula, creo que era, no me acuerdo. Ajá. Porque salió truncada la última noche, porque hubo justo ocurrió un accidente, una desgracia. Ajá. Que había caído, sí, un sí. Colectivo de unos alumnos que iban a Brasil, no sé cómo era, y ajá, se había decretado duelo, entonces se suspendió, íbamos a hacer en el teatro del la costanera ahí, ¿eh? Se suspendió y bueno, salió ahí en Manjula. Y después la segunda edición salió en el Centro Cultural Vicente Cidade. Y la última edición, la última hicimos en el, ¿cómo se llama este? ¿La Sala Tempo? En la Sala Tempo. ¿Que es más grande? Es más grande, sí. Claro, como que se fueron agrandando. Sí, se fueron, y esa fue la edición que hubo más gente. Bueno, estuvo Gabriel Gratzer, que es un guitarrista, el embajador del blues argentino. Y también estuvo Little Joe McLaren, que de Tulsa, Oklahoma. ¿A él dónde lo conociste? A él lo conocí en Ciudad del Este. Viajamos con Gustavo y con Maxi. Fuimos a tocar con él allá en un festival. Qué lindo. Y Gustavo ya lo conocí. ¿Esa fue la vez que tocaron como casi 4 horas? Tocamos casi 4 horas. 3 horas 40 y algo así. Es como que comenzás a tocar y te vas y te sí, vas. Sí, tocamos. Y no. Estábamos para seguir tocando. Dejamos de tocar porque, che, están casi 4 horas. Bueno, sí, pero era el blues fluía esa noche. Así. Claro, y una pregunta. Cuando tocan así tanto, ¿no? Uh-huh. ¿Siempre tocan como temas determinados o llega un momento que se ponen a hacer jam y improvisan? No, ese día tocamos más. ¿Tenían 30 repertorio temas, para claro, 4 horas? Sí, había repertorio, pero iban saliendo temas, claro, clásicos, un tema claro, de Gustavo, claro, un tema de Joe. Nosotros tocamos. Claro, aparte, estos son los acordes, vamos. Sí. Y bueno, igual con la banda siempre tocamos, cuando hacemos show así, tocamos 2 horas y pico. Es mucho. Sí, siempre estamos ahí alrededor de 2 horas y algo. También, bueno, con Maxi una vez tocamos,
Me acuerdo que estábamos tocando, miraba en un momento, ya estaba cansadísimo, Maxi, no puedo más, ¿cuánto estamos? Y yo miré así, estábamos tocando 2:40 por ahí. Vamos, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y bueno, después yo también solo, una vez toqué solo, un par de shows que hice solo, en un barcito acá, y una vez terminé de tocar y miré el reloj y había tocado 2:20. Ah, o sea que vos sos de perderte, así te vas y la gente te pide, claro, y vos seguís tocando. Sí, sí. Claro, mira qué generoso. El que el blues tiene eso, ¿viste? Tiene, vos siempre podés darle una vuelta más, etc. Claro, te pones a improvisar. El clima, bajar el tema. Sí, 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 te da baja, para claro, alargar, sí, lo que quieras. Está buenísimo. A mí me gusta eso, el blues, siempre, nunca me gusta tocar el tema. O sea, tiene una estructura, digamos. Claro, no querés cuadradito, querés. Claro, pero después la parte de los solos, eso. Ajá. No me gusta hacer siempre el mismo solo, digamos. Ah, mira, por ahí, ahora, bueno, que va armando un tema, siempre va como estructurando el solo, va buscando ya para que vaya quedando un solo. Pero después en vivo me gusta tocar, que vaya por otro lado. Mira, seguís improvisando y claro, los chicos, ¿no?, te siguen. Claro, siempre tocamos. Y cuando tocamos con Maxi también, así, claro, bueno. Que toque, es que se conocen tocar mucho también, ¿no? Claro, eso es lo que tiene. Una miradita, ya saben. No, sigue un rato más. Sí. Bien, bueno. Muchísimas gracias por haber venido. Te felicito por toda la movida que estás haciendo. ¿Va a haber edición este año? ¿Ve? ¿Del festival? Esperemos que sí. ¿Cómo esperemos? Vamos a ponerle fecha. ¿Para qué fecha querés? ¿Para qué fecha querés? ¿Tenés? Siempre van cambiando las fechas. ¿Mes? Va de septiembre, octubre, noviembre. Ah, diciembre. Listo, de la empezó segunda mitad del año. Después fue noviembre, ajá, la última fue en octubre. Bien. ¿El disco cuándo lo presentamos? ¿Este año o el año este que viene? Este año tiene que salir, sí o sí. Bien. Antes de Navidad, como para que Navidad la gente regale, claro, tu disco. Capaz se llama Christmas. Merry Blues Christmas, Blues for Christmas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Todos los éxitos y hasta siempre. Dale. Gracias a vos, Irina, y bueno, a la gente acá de la producción, a Gustavo y a Marcelo, Gastón también, y bueno, a los camarógrafos, así que. No, porque vas a tener que seguir. A la maquilladora, a la peluquera, también, a la directora de cámara. Etcétera. Bueno, gracias. Dale, gracias a todos. Hoy me acordé de esa canción que aquella vez escuché con vos. Hoy me acordé de esa canción que aquella vez escuché con vos. Un viejo blues, blues de un tal aquí. Mucha agua ya corrió y hoy la vuelvo a escuchar. Mucha agua ya corrió y hoy la vuelvo a escuchar. Un blues de Albert King, pero hoy no estás aquí. Sin embargo, en las noches que aquella vez escuché con vos. Hoy me acordé de esa canción que aquella vez escuché con vos. Un viejo de Albert King, pero no estás aquí.
gracias por habernos acompañado. Espero hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Búsquenlo a Tito a ver qué está haciendo y esperemos a que salga su primer disco. Síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, den clic en la campanita y cada semana van a recibir en su casilla de correo una nueva edición de 12 Notas. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter, en Instagram. Escuchen música, música muy variada. No les puede gustar lo que no conocen. Excelente semana. No sé qué hacer, quedé sin trabajo. No sé cómo hacer para volver a mi hogar. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué le voy a decir a mi mujer? No, hey, hey, no. Mi jefe me dijo, esto ya no cierra, que todo cambió. Bueno, de nuevo otra vez. No, de nuevo otra vez. Hey, hey, no, de nuevo otra vez. No sé cómo hacer para volver a mi hogar. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué le voy a decir?